Vamos a ver. ¿Alguien tiene un mesero? Yo. Dame un mesero. No, que mal instituto. ¿Eh? No, o sea, que mal instituto. No, hay que decir que está con dos se puede. Pero hay la gente. Tengo un documento. ¿Vale? Sí. Y lo que va a hacer es aparecer para que me desentere. Me da mi que es un problema. ¿Eh? Eso va a ser mucho. Le de más caña a eso. Por más lado. No ve. Ve si quiere que quede en mi salva. Vale, yo lo puedo quemar entero. Y este documento desaparece para los restos. Podéis deformar, o sea, podéis volver a formar el documento a partir de la ceniza. No. ¿Y cómo puede ser que haya un programa de ordenador que se llama Recuba? Que tú borres el archivo y te lo recuperes. Porque no tengo nada que ver con el espacio de disponible de nada. A ti te están diciendo que lo está eliminando. Eliminar. Nada se elimina, nunca veo un ordenador. Sí, sí, sí se elimina. Sí se elimina. Pero lo que tiene el ordenador el disco duro es. El disco duro, bueno, el redondo, tiene esas cosas, pero realmente, lógicamente, está organizado aquí. ¿Vale? Tiene aquí los archivos que tiene. Por ejemplo, foto.jpg. Y esto, lo único que tiene es un enlace a donde está la foto. Aquí está la foto. ¿Vale? El disco duro, físicamente, la foto, tu cara. Ahí. Y lo que hace cuando elimina el archivo, lo único que hace es borrar este enlace. Es decir, decía el disco duro que no hay nada ahí, que eso está vacío. De modo que si llega otra foto, o yo qué sé, un documento, una hoja de cálculo, y la escribo en el mismo sitio, se borra. Pero si no escribo nada ahí, no se borra. O sea que si yo no más saco lo que tenía antes, el archivo sigue ahí. Entonces el programa es que lo que hace es buscar uno a uno los vectores del disco duro y va mirando. Y en el primero ve lo que hay. Cada archivo tiene en principio lo que hay. Cuánto una foto, no sé qué no sé cuánto. Y ocupa tanto. Y sabiendo que una foto y ocupa tanto, y tiene un archivo y una foto, te lo recupero. Y te pones el enlace otra vez. Mira, aquí está la foto. Entonces tú nunca puedes tirar un disco duro a la basura. ¿Por qué? Porque está todo. Para borrarlo realmente, esos programas, que lo vamos a volver uno, el file que lo que hace es borrar de verdad el archivo. Es decir, donde está la foto, empieza a poner 0, 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 0. Vale. Para que no esté la foto, porque si tú borras la más que el enlace a la foto sigue estando. Tú para borrar el archivo de verdad tienes que rellenarlo todo de cero. Y además hay programas que te lo recupera porque digamos que como está grabado eso magnéticamente se queda un... Es como si lo borrara un poquito con la mano, pero no borra del todo, puede recuperar. Entonces hay programas que lo borran 15 veces, 20 veces. De hecho, hay directiva de la Comisión Europea que dice cuántas veces lo tiene que borrar para que esté de verdad borrado. A lo mejor le tiene que hacer 30 pasadas escribiéndole cero. Para que no haya ninguna posibilidad humana de que nadie lo recupere. Imposible. Pero si tú la eliminas, pues sigue ahí, vamos, pero despido. Tienes que hacer un programa específico para borrármelo de verdad. Borra el disco duro, tú tienes el disco duro, ahí está todo. Lo puedes recuperar quien sea, lo usa, ya lo tiene. Tú tienes que coger el disco duro, borrarlo antes y luego tirarlo. Si no, lo estás haciendo mal. Y si trabajas en una... Si trabajo en la seguridad social y voy a tirar un disco duro que hay datos de pacientes, tú imagínate lo que puedo sacar y cosas que hay van. Si
Pisa de Iván, le pusieron la vacuna a los 3 años, tiene esta enfermedad y le sacan todo. Entonces, no es ninguna tontería, de hecho. Si me borré las cosas bien, las pueden recuperar. No os voy a decir lo que. De hecho, casi aciertas. ¿El qué? Que de hecho, casi aciertas. ¿Casi cierto de qué? Por la vacuna. Claro, porque todo el mundo le pone la vacuna a la misma edad, no voy a aceptar. Ya ves.